Hola a todos, yo soy Valentina Coletta y es un placer para mí leer el mensaje del presidente de la Fundación Funcarelle, Miguel Martínez Bernal, no solo por la amistad que me une a él, sino también por el estrecho vínculo que tengo y que me une a la ciudad de Cartagena. Por lo tanto, voy a leer el mensaje. Estimado profesor Langella, quiero expresar mi profundo agradecimiento por haber participado en el proyecto 2022-2023 Procida Nápoles-Cartagena, homenaje a la Virgen de la Caridad de Cartagena en colaboración con la Fundación Focus para el homenaje al aniversario de la llegada de la escultura de la Virgen de la Caridad, patrona de mi querida ciudad, desde Nápoles a Cartagena. Y esto fue en 1723, por lo que han pasado ya 300 años. Fue un verdadero honor y un auténtico placer formar parte de una iniciativa tan extraordinaria, significativa e histórica. Además, dada la profunda devoción de los cartageneros por nuestra patrona, fue realmente sublime poder descubrir la historia de la llegada de la estatua desde Nápoles a nuestro puerto en 1723. Se cuenta que la expectación suscitada por la belleza de la imagen fue tal que la devoción por ella comenzó a extenderse nada más desembarcar en el puerto de la ciudad. Aunque se conocen los detalles documentados de la adquisición y llegada, a lo largo de los años ha surgido una leyenda que atribuye un carácter milagroso a la llegada de la estatua. Hablando de leyendas, fantasías y narraciones, desearía felicitar al profesor Langella por su apasionante, inédito y maravilloso libro. Colaborar con usted y su equipo ha sido sumamente gratificante y estoy profundamente orgulloso del trabajo que hemos realizado para conmemorar esta ocasión tan especial. La dedicación, la pasión y el compromiso mostrado a lo largo de todo el proyecto han sido realmente admirables. Nunca insistiré lo suficiente en la importancia de proyectos como este que promueven la participación de los jóvenes que son nuestro futuro. Por ello, quiero felicitar también al equipo de la Fundación Focus por su continuo compromiso con la regeneración de la zona napolitana, a la que los españoles estamos particularmente vinculados. Además, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los jóvenes que han participado y creado la colección España y su influencia en la moda, recreando prendas y complementos de nuestra tierra con el objetivo de poner en valor la cultura española. Por último, pero no por ello menos importante, saludo cordialmente a la profesora Ana Navarro Ortega, directora del Instituto Cervantes de Nápoles, con quien comparto la misma pasión por nuestra maravillosa lengua y el compromiso con su difusión entre los estudiantes extranjeros, aunque no hayamos tenido el placer de conocernos personalmente. Me considero afortunado por haber tenido la oportunidad de ayudar a rendir homenaje a la Virgen de la Caridad y a su extraordinaria historia. Este proyecto ha sido un momento de reflexión y enriquecimiento personal. Y os agradezco vuestra confianza y apoyo. Una vez más, quiero darles las gracias a esta extraordinaria oportunidad y estoy seguro de que esto no es más que el principio de una fructífera colaboración que nos llevará a realizar nuevos proyectos igualmente significativos y apasionantes. Con profunda gratitud, Miguel Martínez Bernal, presidente de Funcarelle. Muchas gracias.